Vengo de un lugar, de un lago volcánico llamado Coatepeque, ubicado en el occidente del Salvador, en Centroamérica. Soy mujer de maíz y granos de café, terracota mezcolanza de sangres, de violadas en nombre de la cruz, de piel mestiza, corazón de grana, alma violeta y sexo iridescente de vividos colores, como dice Silvia Matus, una poetisa salvadoreña. Llegué al País Vasco en diciembre del 2004. Las causas que me trajeron aquí son tan diversas como nuestras vidas mismas. Tienen que ver con temblores sísmicos y vitales, con muertes violentas, con crisis provocadas por el neoliberalismo y demás complejidades de un país lleno de desigualdades, pero también de fuerza y valentía y de sedes de justicia. El Salvador es mucho más que pobreza y maras. Es la cuna de San Óscar Arnulfo Romeo. Es un modelo a seguir en materia de proceso de paz. Fuimos capaces de resolver a través del diálogo un conflicto armado que provocó 75.000 víctimas en 12 años. Sin embargo, la lucha por encontrar los restos de las 9.000 víctimas desaparecidas por el Estado salvadoreño y hacer justicia a estos crímenes de lesa humanidad continúa. Mi amiga Gloria Guzmán, que está aquí, representa esa gran lucha.